yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz, y esto es una pequeña sección que hago en mi canal. Yo sé que esto hago en todos mis videos, pero como en este canal en particular hago una transmisión en vivo y respondo preguntas ahí, a veces al subirlos quedan preguntas sin ver, así ignoradas total. Por consecuencia, me tomo el tiempo cada tantas semanas o días o horas en hacer esta cosa que se llama Roja Responde, donde literal levanto las mejores preguntas de lo que pueda encontrar en la sección de comentarios y le respondo. Así que vámonos a las preguntas. Sasquatch me pregunta que si juego póker. Hace muchos años no me siento con un juego de cartas de este corte y ahorita me encantaría quizás probarlo nuevo, porque últimamente he estado trabajando mucho este tema de las expresiones y no sé, los juegos de estrategia y demás. Y en últimas me podría emocionar mucho. En su momento dejé de jugar póker justo porque era una persona que jugaba muy mal. No podía dar una con otra sin que me dejara intimidar por una persona, o en últimas me la pasaba todo el tiempo preguntando: oye, perdón, pero esto que tengo aquí, pues, sí es bueno, y ya mejor juego de mejor mano del juego, ¿no? pero no, lo que me divierte es pensar por qué preguntas. Alejandra Inclán dice, o más bien se da cuenta, que en el fondo, entre los libros que tengo, de eso que aparece en el fondo de mis otros videos, se alcanza a ver que hay un Zohar en hebreo, lo cual es una observación absurdamente precisa, porque sí, resulta que si bien yo vivo una vida, espero, completamente atea, o me gusta desconectarme de creencia y entender que pues así va a ser mi vida, claramente no se lo pido a la gente con la que me rodeo. Y en este caso en particular, ese Zohar está ahí porque me lo regaló mi hermana. Mi hermana es no cabalista, es muy cabalista, y a cada rato me deja Zohares casi que donde sea que voy. De hecho, llevo un Pinchas, que es el chiquitito, casi que conmigo. En últimas, con el pequeño como miedo familiar de y si me pasa algo y mi hermana se llega a enterar que no lo tengo, que para los que no saben, el Zohar es un libro que está escrito, que está escrito enteramente en hebreo, y así no lo entiendas, técnicamente lo puedes escanear, ¿no? Entonces puedes como que ver los símbolos y de cierto modo todavía recibes algo positivo. Honestamente, y confieso, no lo he hecho nunca. Lo recibí, ok, caro, mi hermana, gracias, cookie, lo guardé. Pero me parece un libro bonito igual. En últimas también es elegante, que digo. Y pues quien quita que algún día sí me asome o no, no sé. Pero pues sí, ahí está mi Zohar. Cristian Osvaldo Castrejón dice: estoy estudiando la maestría en finanzas, pero no sé qué hacer mi tesis. Ayuda. Ok, Cristian, primero que todo, la pregunta más evidente acá es en qué nivel, porque si estamos hablando a nivel doctorado, creo que preguntarle a una youtuber de qué hacer tu tesis doctoral. bueno, dejando eso de lado, cuando yo estaba viendo temas de finanzas, lo más como cool, y esto estoy hablando de 2004 o 2005, ya tiene un rato, lo más cool era el concepto de la psicología de las masas y cómo esta afecta en el rubro de finanzas, ¿no? Entonces, si bien la gente actúa de modos entre comillas racional y tenemos todo tipo de ciencia alrededor de eso, no hay mucho acerca de la persona en masa. Entiéndase, cómo son las inversiones en el mundo del tren del mame. Y ahí tienes Bitcoin. Y entonces, cómo funcionan los mercados si la gente no le tiene confianza al dinero plástico, porque a lo mejor sienten que se lo roban más, cuando la verdad es que estadísticamente roban más en papel porque es tangible, entonces lo pueden usar de una, y el plástico no siempre. No sé, bueno, no sé si esa estadística es verdad, pero espero me entiendas el punto. Entonces, igual y eso ya se desarrolló mucho mejor o más. Y hoy en día quizás ya hay una cantidad de cosas que ya se respondieron en este rubro, pero definitivamente es algo que me interesaría ver a mí. Fíjate que cuando yo comencé a trabajar en agencias, pensaba mucho en lo bonito que es tener tantos datos a la mano, como gracias a Twitter, ¿no? La neta, gracias a Twitter puedes encontrar correlaciones entre gente dejando de gastar dinero en punto A y gente diciendo que voy a dejar de gastar dinero en punto B. Considero Twitter como un modo de leer la mente a muchas personas, y eso debe ser muy bonito de observar. No sé si eso vaya o no vaya con el tema de finanzas en particular, pero definitivamente es un área que creo yo que vale la pena investigar. Y en últimas, la otra cosa que también vale la pena quizás traer acá, que se lo digo a muchas personas que están en ciencias, es que en una sociedad que ya atravesó el género, ¿no?, que tiene esta capacidad de ir y volver de género, hay muchas estadísticas que se consideran de hombres y de mujeres que se van al caño, porque entonces hombres según quién, mujeres según quién, y el mero volver a observar la estadística, pero con una mentalidad también hay gente trans. Ojo, no estoy diciendo que hay hombre, mujer y trans, sino estoy diciendo que hay gente que nace y vive tantos años con el género y rol hombre y luego cambia, y tantos con el género rol mujer y luego vuelve o no. Y en eso
pues cómo vas a justificar que las mujeres tienen este patrón de consumo si es mujer según quién. Y eso digo, no es que quiera decir que ahora se acabaron los géneros y no, la ciencia cambió el total, pero que amerita mirar, no, porque a fin de cuentas es una tesis y eso es algo que también vale la pena. Hasta siquiera diría presentar a modo de quizás la investigación con el rubro de género debería de ser así, no, y eso ya es una tesis, no. Pero bueno, no sé, si espero te ayude o si no, por lo menos que te detone ideas. Edgar Chávez dice: me pregunto cuánta música en MIDI tienes en tu repertorio como para haber tenido tantos directos. Pues ok, primera cosa, no hay tanta música porque la música no es mía. Es algo que he explicado en varios en vivo, pero el cuento es el siguiente. ¿Por qué escuchamos música en MIDI? Hay gente que llega y dice, pero ¿por qué dice MIDI? Bueno, básicamente quise hacer un show de música en algún momento. No sé si ustedes saben o recuerdan o igual y no se están enterando que yo tenía un show que se llamaba Score. Yo creé Score porque yo no sabía mucho de los videojuegos en su momento. Ya vamos para como casi 8 años de esto. Y cuando lo creé, quería aprender de los videojuegos en vivo con todo el mundo y que esa investigación fuera pues pública, ¿no? Afortunadamente, el show atrajo gente muy bonita dentro del rubro de los contenidos de los videojuegos, quienes le siguieron el cuento y además hicieron que el show fuera espectacular y no tuvo nada que ver con lo que yo tenía en mente. Score fue un nombre que se me ocurrió en su momento y también lo alineé un poquito con algo que uno de los hosts de Score de ahorita, Asher, tenía en mente, que él quería hacer una cosa que se llama Symphony Atomics. Entonces yo comienzo este show y lo comienzo a producir y me deja con mucho cariño de wow, no manches que todo esto existe en el mundo de los videojuegos. Fin de la historia, yo les acabo regalando el show. Cuando me salgo, les dejo consola, micrófonos y ellos siguen adelante y hicieron una cosa espectacular con eso que todavía existe. Pero me quedé con ese bichito de pero yo quería poner música. Entonces, cuando yo estaba pensando que quería hacer un stream, yo originalmente tenía planeado un vamos a tener breaks musicales donde pongo una rola. Bueno, ¿qué creen? Esto es YouTube, esto es el Internet y por consecuencia no puedo llegar y decir hoy vamos a escuchar la última de Lady Gaga, que wey, me demandan en chinga solo casa quizás por decir el nombre. Y lo que pasa en YouTube es que la neta literal tumban el video si encuentran copyright. Así que encontré una solución un tanto inteligente. ¿Por qué no ponemos música popular o por lo menos de videojuegos en formato MIDI? Cuando están en MIDI, que es un formato viejo de reproducción musical que básicamente resintetiza las canciones según el formato, o sea, sus notas y hace que suene diferente. Y además el formato MIDI para mí me parece que es muy entretenido si estamos hablando de música videojuegos. Dejando eso de lado, cuando los comencé a poner, pues nunca me levantaban un banderazo de copyright. Ay, qué bonito, qué chingón. Tiempo después encontré un website que se llama Mookie.io. Mookie lo hizo un amigo lejano que había hecho otros proyectos antes, desde épocas de que yo trabajaba en Firewire.com, y él estuvo en Fire hace, o sea, mucho tiempo antes que eso. Y Mookie básicamente existe para eso, para escuchar música de videojuegos en una librería que tiene precargada. Entonces lo que yo hice fue literal ir a Mookie, darle play y yo lo dejo ahí al fondo del show. De hecho, es muy probable que hayamos escuchado la misma rola 500 veces, pero pues eso hago. Así que ahora le hice trampa al show. Dejando eso de lado, pues estoy diciendo eso mucho. Ahora sabiendo eso, creo que también es hora de contar que tengo ganas de arreglarlo. Me muero de ganas de quizás ahora sí traer música y formalizarlo. Quizás no pueda hacer música en vivo, pero hay ciertas rolas de videojuegos que, por ejemplo, sí puedo poner o algo así. Sí me encantaría poder tener breaks de vez en cuando en Roja. Son 2 horas de no parar de hablar, pero por ahora las cosas son así. La librería no es mía y la música en MIDI. De hecho, tiene el problema que algunas rolas en los juegos sí sonaban por un sintetizador MIDI. Entonces, en consecuencia, la rola, como la pone Mookie, suena igual que el juego y eso lo levanta YouTube con un problema de derechos de autor. Y tengo algunos videos que me quedo así con chale. Y cuando lo levanta con problema de derechos de autor, entonces tengo que negociar con YouTube de si puedo o no monetizar el video. Y de suerte nunca me los han tumbado, pero eso es algo que tengo ahí para arreglar. Toñito BTT me pregunta que si viví en Caracas. Sí, de hecho, bueno, viví es un decir. En ese entonces mis padres son divorciados y mi papá fue expatriado de Colombia para vivir en una cantidad de lugares. Y de hecho él vivió en Caracas, él vivió en Santa Cruz de la Sierra, él vivió en Buenos Aires,
y luego acabo viviendo en México. También vivió en Alaska. Todos lugares que yo considero casa de un modo u otro. Quizás Buenos Aires es donde menos he estado, porque fui una vez y cortito a Caracas. Alcancé a ir par veces y conocer un departamento que conocí y me lo adueñé como es mío, es mi casa en Caracas. En Alaska fui una cantidad ridícula a veces y si pudiera me iría allá a vivir a Anchorage, que es un lugar espectacular que le tengo mucho cariño. Pero bueno, México también es re bonito y por eso me quedé acá después de tanto pasear. Pero estuve en Caracas justo el año en el que mi papá dejó de vivir en Caracas, entró Chávez y me desconecté mucho de la vida venezolana, como para luego comenzar a verlo en los medios con todas estas noticias rudas de lo que está pasando en Venezuela, que en últimas me hacen sentir también o compartir un poquito ese como rompimiento del corazón de no puedo creer que este lugar que para mí era espectacular ahora esté así, por lo menos en las noticias. También entiendo que a nivel noticias son espectaculares en hacer las cosas ver más horribles de lo que pueden ser. Lo digo porque la cantidad de gente que me ha dicho no, ya no voy a Colombia porque es muy inseguro, está fuera de este mundo. Y viviendo en Colombia en épocas de inseguridad no era tan así como decían los medios. Pero bueno, entiendo que los medios tienen que sensacionalizar las cosas. Sí creo que lo que está pasando en Venezuela es grave y hay una cantidad de cosas que dices wow, cómo se dejó entrar la situación a eso, pero no me tocó y fue muy bonito. Mis recuerdos de Caracas son una ciudad espectacularmente bella con todo tipo de cosas que yo decía güey, en Colombia esto no hay, qué bonito, ojalá pudiera ser parte de y entender que como se vivía en ese momento, Venezuela era tanto más que Colombia. Ahora también esa fue mi educación en el momento, capaz y no, pero así me lo hicieron creer y ojalá algún día se pueda como no sé, volver a vivir como se vivía en ese entonces. Y pues igual soy muy amiga de la gente venezolana. Tengo mucho cariño a la gente de mi otro país. Alex Dose dice yo sufro de la interacción parasocial muy cabrón. Sufro porque ese es mi único contacto con mi cultura y mi lengua madre, no a través de videos streamings como este. De hecho, Alex, que para la gente que no sabe, Alex, creo que vives en Alemania. Es algo que a mí también me saltó en el momento de comentarlo, porque si bien el mero concepto de la interacción parasocial implica que entonces no eres amigo o amiga de la gente que conoces en línea, ¿no? Entonces imagínate yo como youtuber comunicándole a la gente que las relaciones que tienen con los youtubers son tienen un altísimo potencial de ser falsas, ¿no? Y pues eso iría un poco en contra del por qué haces un canal. Y además yo he conocido una cantidad ridícula de gente gracias a hacer estos videos. Entonces como que quizás el mero concepto de la interacción parasocial se ajusta un poco en la era del internet, quizás, o en la era de los streams. O entiendo que a lo mejor yo aprovecho la interacción parasocial como puerta de entrada para conocer a muchas personas y no todo el mundo lo hace. Eso también puede ser, porque sí sé de youtubers que de plano no quieren ver a nadie, ¿no? Y no contestan Twitter y no responden nada. Y eso también lo conozco. Viví en Australia un rato y estando allá tenía una situación como la tuya, que gracias a los medios y al internet mantenía contacto con mi lengua madre. También viví en Estados Unidos por un rato, pero no me imagino lo que ha de ser hoy con YouTube, porque en últimas tú y yo hemos hablado un buen y siento que estamos aquí, pero se me olvida que estás en Europa. Así que de cierto modo, a lo mejor ambos tenemos interacción parasocial, no sé, pero fue un tema raro de presentar, como que lo puse en la escaleta y dije esto no me hace sentido. Pero bueno, hablemoslo a ver qué pedo. Al fin de cuentas de eso se trata Roja. Alberto González dice Wherever hizo su video de apoyo a los gays cuando yo estaba en conflicto con el tema y me ayudó mucho a ver que él lo apoyaba. Y dejo esto como pregunta nomás para cerrar, porque esto está en el video de Kika, cuando hablé mucho de cómo los youtubers en últimas pueden decir supuestamente lo que quieran, ¿no? Y no deberíamos de estar sujetos a responsabilidad hasta que nos toca estar sujetos a responsabilidad. Mucha gente me escribió en respuesta diciendo güey, ella dijo lo que quiso decir. Lo siento, Ophelia, pero pues no te ofendas, ¿no? Y mucha gente saltó a decir gracias por hacerme ver como este tipo de ejercicios de que ya entiendo por qué fue ofensivo y estas cosas. En últimas, y como lo decía en otros videos, el tema de sentir ofensa por las cosas que te dicen tiene como componente el sentir ofensa, tanto como el lo dijeron, ¿no? Es un tema de por ambas partes. Afortunadamente
Nosotros podemos controlar lo que decimos. Espero que eso se mantenga por siempre, pero el que la gente siga diciendo estupideces, eso yo creo que será una constante y tocará lidiar con eso. Entonces, como lo acabé concluyendo en el video, Kika en últimas lo que dijo fue irresponsable. No fue ni bien ni mal, ¿no? Y fue irresponsable porque ella tiene una audiencia muy grande y en últimas hasta decía que tengo amigos gay, ¿no? Y que es una rara excusa, ¿no? Porque tengo amigos gay, entonces ahora puedo hablar mal de ellos, ¿no? Que es el equivalente. No soy homofóbico, pero no, palabras homofóbicas justo después de eso. Y aún así estoy asombrada con cómo Kika, por haber agitado el avispero, hizo dinero para ella y luego hizo dinero para mucha gente. O bueno, no, quizás no dinero, le generó exposición a muchas personas también. Fue un raro efecto de nos dio algo de qué hablar quizás. Entonces, pues bueno, pero bueno, en fin, y me gusta mucho que hayas comentado esto, Alberto, porque de cierto modo contrasta como Wherever no tuvo ningún problema con decir pues yo apoyo y no, y conozco bien a Gabo. Gabo es una persona, bueno, bien es un decir también, conozco a Gabriel y es una persona que no sé si esperarías que se avienta estos comentarios solo porque sí. Entonces tienes toda la razón. Fue muy chingón que dijera pues güey, yo este video es porque la comunidad es banda y la banda también ve estos videos y también es con quien te acabas codeando en un momento u otro. Decías en nada en una entrevista que es raro toparse a alguien que no tenga un conocido LGBT. Yo creo que no quiero decir imposible, pero siempre hay un tío, un primo, un amigo, alguien en el trabajo, alguien que vieron que no, o sea, nadie vive desconectado de la comunidad LGBT hoy en día. Y me sorprende que Kika actuó como si no, pero bueno, no estoy aquí para decir no debí haber dicho eso, sino que fue un ya que lo dijo. Wow, cómo levantó de polvo. En fin, pues ya saben, déjenme comentarios en mis videos y yo me tomaré el tiempo de responderlos. En los shows en vivo respondo los comentarios que dejen en el chat. Evidentemente se van a acumular comentarios por fuera del chat y para eso está Roja Responde. Los quiero mucho.